¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Salker y estamos de vuelta en noticias de PlayStation Battlegrounds. Lamento demasiado haberme tardado en subir este video. Iba a tratar de subir los videos de noticias de PUBG cada semana, pero se me hace un poco difícil y aparte dejé de subir noticias durante 2 o 3 semanas, no tengo muy bien la cuenta, porque no tenía tiempo para ponerme a investigar, entre comillas, todo lo que había salido en PlayStation Battlegrounds durante ese tiempo. No es que sea una investigación para de estas de Harvard ni nada para llegar a la luna o algo parecido, pero sí requiere de tiempo que no tenía disponible ya que estaba de vacaciones. Como les digo, tenía que hacer el especial de 1000 suscriptores, que por si no lo han visto se los dejaré aquí en la descripción o en una etiqueta. Y antes de comenzar con las noticias, quiero decirles que si escuchan algo parecido a un ventilador, pues es eso, es un ventilador que tengo aquí al lado. Perdonen si es que se escucha demasiado ruido de aire o si escucho como si le estuviera soplando el micrófono, pero es que si no pongo ese ventilador, literalmente me voy a derretir. Hace un calor del carajo aquí en mi cuarto y no me quiero morir. El 9 de abril de este mismo año salió para la plataforma de Xbox One una nueva actualización para el juego, el patch 12 para ser más exactos. Esta contiene prácticamente lo mismo que han estado agregando en las anteriores actualizaciones: mejoras en la optimización y estabilización del juego. Se optimizó el sistema de vehículos y el polvo causado por la fricción, o más bien cuando chocabas en el coche, se ha reducido. Se han arreglado varios Se han arreglado varios bugs en el gameplay, tales como de cuando de repente alguno de los vehículos, ya sea una moto o un coche, salía volando por los aires sin ninguna razón, o cuando algún jugador se subía a un vehículo y aparecía de cabeza. Se han solucionado algunos errores para la interfaz del juego, tales como el mapa, el inventario. Y se han solucionado pequeños errores en el juego que algunas personas notaban, así como han agregado un nuevo cosmético o un nuevo traje para el juego, que sería el Western Military Crate, o a la caja del... ¿Cómo chingado se dice esto? A ver, coño de la madre, quiero saber qué cojones significa Western, porque mi vocabulario está de la mierda. Occidental, ok, occidental, apréndetelo todos, por favor. Clases de inglés con Salker. Western significa occidental. Seguramente más de la mitad de la población de mis suscriptores sabían qué significaba, pero yo, como soy un mongolito, no me acordaba. La caja del guerrero occidental, o la caja occidental, o como fumadas le quieran decir, la caja occidental militar, que han agregado un traje nuevo para el juego. Y hablando de la plataforma de Xbox One, sale, ahora sí, esto es una noticia que ya la confirmaron, ya no son rumores, ya no son teorías, ya no es nada mío, así que pueden confiar 100%, bueno, de hecho no, así que si confían 100% en esto, pueden que queden un poco decepcionados, ya que no tiene fecha específica. Los desarrolladores de PlayStation Battlegrounds, al sacar el patch número 12 del que ya les hablé para Xbox, también anunciaron que van a meter el mapa de Miramar. Ahora sí, por fin van a meter el mapa de Miramar para los testeos de los servidores a finales de mayo o antes, digo, más bien a finales de abril o antes de que termine abril. Y a principios de mayo van a meter el mapa para que ya puedan jugar todas las personitas que lo tengan en la plataforma de Xbox. Y la prueba del mapa de Miramar a finales de abril también tendrá algunos nuevos vehículos y armas, junto con algunas de las siguientes mejoras, como la mejora que va a solucionar estas casitas de Play-Doh que aparecían justo cuando nos desplegábamos del avión, cuando caíamos en la tierra, como la que las casitas se veían de plastilina. Y pues esto lo van a tratar de solucionar con la llegada de la prueba de los servidores de Miramar para Xbox. Y también van a mejorar algunos de los errores que se producían cuando movíamos a nuestro personaje. La verdad no sé de qué errores hablan, porque para mí no me producía ningún error al mover el personaje, pero dice que van a mejorar el sistema de movimiento de nuestro personaje, así que bueno, cualquier mejora es recibida con los brazos abiertos. Las anteriores 2 semanas de PlayStation Battlegrounds para la plataforma de PC han sido un poco interesantes, ya que salió a la prueba, o más bien beta, de los servidores cerrados para probar el nuevo mapa Savage, creo que se llama, no estoy muy seguro del nombre, pero pues aquí dice Codename Savage, espero que ese sea su nombre. Pues salió a los servidores de prueba este nuevo mapita. Hace 2 semanas creo dieron códigos, estuvieron dando códigos a ciertas personas para que los repartieran y que solo una cantidad específica de personas pudieran entrar al testeo de este mapa, ¿no? De hecho, justo hoy creo que acaban de sacar otra actualización donde le agregaron nuevos lugares al mapa y le pusieron nuevas texturas. No estoy muy seguro, pero acaban de actualizar este mapa de Savage.
Así que si ustedes quieren jugar, deben de adquirir antes un código que creo que en la página oficial de PlayStation Battlegrounds se puede conseguir. De todas maneras, se los voy a poner aquí en la descripción por si es que quieren algún código y tienen PC para jugar PlayStation Battlegrounds. La verdad, no estoy seguro si todavía hay códigos o si se los dieron a una cantidad determinada de personas. Pero pues vale la pena intentarlo. Voy a buscarles el link. Y si no está en la descripción, pues es que ya no hay códigos para entrar en este mapa. Tendrán que buscarlos en la base de datos del mercado negro o yo que sé, para poder entrar a probar el nuevo mapa de Savage. Y si es que logran adquirir uno de estos códigos o ya lo tenían, simplemente tienen que ir a Steam y descargarse el servidor cerrado, o más bien el Closed Experimental Server de PlayStation Battlegrounds, que saldrá por ahí. La verdad no estoy muy seguro porque no tengo la versión de PC. Así que agradecería que algunos de los usuarios de PC lo pusieran aquí abajito en los comentarios. Junto con la salida de Savage para PC, o más bien los servidores cerrados de Savage, han agregado algunas mejoras para este mapa. Como por ejemplo, han reducido el tamaño y la duración de la zona rosa y de la zona roja y la zona azul. Han reducido su tamaño y su duración, ya que este mapa, como saben, es uno de los más pequeños de PlayStation Battlegrounds, si no es que es el más pequeño hasta ahora. Han hecho un balance en el spawn. En el spawn me refiero a los spawns de los objetos. Han hecho un balance en los spawns de las armas, de las granadas, de los paquetes de ayuda, de estos paquetitos, etcétera, etcétera. Y han agregado tres nuevas áreas en el mapa. Podemos ver aquí como... Bueno, aquí se los voy a leer tal cual porque no me voy a inventar nada. Dice Banyan Grove, yo creo que es un lugar de bananas, por como dice su nombre. Bueno, esa es una broma un poco mala. Han agregado Banyan Grove en el medio de la isla, que es como, no sé, un parque de diversiones para niños con autismo. Han agregado el Abandoned Quarry, que pues la verdad son cuatro pivotes ahí, cuatro zurrones que se metieron ahí en el mapa con un laguito todo piturro en el medio de la isla también, porque no tienen más lugares donde ponerlo. Y han agregado Dock, que es un barco, el barco 5 estrellas, como podemos ver aquí, nada oxidado, todo nuevecito, con tripulación de 5 estrellas y todo, te atiende en habitación y todo, ¿eh? Y esto lo agregaron al sureste de la isla, obviamente en el mar, un barco no va a estar en un volcán, ¿sabes? También agregaron el clima dinámico, como puede ser la lluvia, la neblina, etcétera, los climas que ya tenemos en PC. Y agregaron algunos sonidos, mejoraron el minimapa, metieron algunos efectos en la sangre, o más bien solucionaron algunos efectos que producía la sangre cuando le dabas al jugador, y la típica solución de bugs y errores, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo más que los desarrolladores de PlayStation Battlegrounds tienen en mente sería agregar a este mapa del que ya les hablé, de Savage, unos como que hoyos en la tierra. Esperen, dejen, busco la imagen, que acabo de cerrar la página y estoy medio mongolito. Ok, sí, regresando a las noticias de Savage, ya encontré la página. Pues son cosas que los desarrolladores tienen pensado agregar a su mapa 4x4. Que bueno, dicen que si alguna vez te imaginas caer en medio de la isla en una excavación o en un hoyo gigante en la tierra, que sería muy tocapelotas en el juego, ¿verdad que no? ¿Verdad que nadie se ha imaginado eso? Claro, porque no somos Los desarrolladores están pensando en agregar estos como que hoyos en la tierra, estas excavaciones, estas cuevas, estos truños, estos anos de la tierra en su mapa. Claro, ¿por qué? Porque no tienen nada mejor que agregar. La verdad, yo veo que es una gran mejora al mapa. Hoyos, claro que sí, ¿a quién se le ocurrió esta idea? No lo sé, a tu tío José Luis. Agregar hoyos en la tierra que tengan varias salidas, como los bunkers que existían en el mapa de Erangel. Estos bunkers que te metías y encontrabas armas y salías y te metabas unos putazos ahí abajo, etcétera, etcétera. Pues bueno, los desarrolladores están pensando en meter excavaciones con decoraciones todas bonitas y coquetas, todas chulas, hermosas, bonitas, como la que tenemos aquí en pantalla, y que puedas caer justamente directo del avión hacia estas excavaciones. Y pues eso sería todo por las noticias de esta semana, o las noticias más importantes que no pude decir las dos semanas anteriores. Creo que hay más noticias importantes, pero la verdad no quiero hacer un video demasiado largo, ya que estoy en miércoles de esta semana y pues tengo que
tengo que hacer tareas de la escuela y todo eso, y se me acorta mucho el tiempo, y quiero grabar otras cositas, etcétera, etcétera. Así que yo creo que abarqué las noticias más importantes de estas últimas semanas, estas últimas noticias. Y si quieren saber más de PlayStation No Paragrounds, les dejaré las páginas de donde saco la información y la información más detallada en la descripción. No se olviden darle like, comentar, compartir, y nos vemos a la próxima. Yo soy Salker, adiós.